Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de, de UCamp. Mi nombre es William Reyes y el día de hoy voy a estar moderando esta sesión. Es un gusto para mí saludarlos, tanto a las personas que están aquí con nosotros en Zoom y también a las personas que nos están viendo en redes sociales. Buenas tardes, eh, vayan interactuando con nosotros, desde donde se conectan. Si gustan prender igual su cámara, pueden hacerlo. Eh, un gusto tenerlos con nosotros y pues bueno, ya estoy visualizando que se están conectando, que están interactuando en el chat. Eh, muchas gracias, a Abraham, Agustín. Eh, Benjamín, Eric, buenas tardes a todos los que están conectándose por Zoom y también a los de redes sociales, eh, muy buenas tardes. Eh, esperemos, bueno, estar, eh, pónganse cómodos, vamos a estar dando inicio con este webinar de, de UCAM. Por el momento vayan interactuando con nosotros en el chat, desde dónde, dónde se están conectando, nos gustaría saber para poder eh, saludarlos. Perfecto. Muy bien, desde Campeche, José, ya, ya nos está comentando desde dónde se está conectando. Un gusto, José, gracias por estar acá con nosotros. Vayan ahí comentando en el chat desde dónde se conectan. Y pues bueno, para dar continuidad a, al evento, me gustaría presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Jesús Suárez, él es Cloud Specialist y ya está con nosotros para brindarnos le doy un tema muy interesante. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo van todos? ¿Se ¿Sí me escuchan bien? Correcto, Jesús. Ya te escuchamos, pero no logramos verte aún. Perfecto. Ahí ya te vemos, Jesús. Un gusto que estés con nosotros. Y pues bueno, si, si estás listo, Jesús, creo que podemos dar inicio. Listo, perfecto. Excelente. Bien, permíteme, comparto acá. Me avisan cuando vean. Ya lo vemos, Jesús. Perfecto. Bueno, muchos gustos a todos. Espero que se encuentren bien. Eh, mi nombre es Jesús Suárez. Yo soy eh, hacker ético y especialista cloud. Hoy vamos a hablar sobre seguridad informática y ciberseguridad y hacking ético, ¿no? Eh, les dejo acá, básicamente, pues. El contexto inicial de, de esta charla es hablar sobre mi experiencia personal. Eh, ¿Por qué hablo de mi experiencia personal? Pues eh, eso porque básicamente yo soy un ex-black hacker eh, y uno de los poco famosos en, en el mundo de la ciberseguridad. ¿no? Digo famoso porque huyeron, tuve algunos inconvenientes al pues, inicio de mi carrera. Y yo les vengo a hablar sobre cuál es la carrera correcta que deben ustedes eh, tomar para, para ser un hacker ético, ¿no? Eh, cosa que a mí nunca me lo dijeron. Cuando yo inicié esta, digamos, esta carrera, por así decirlo, pues eh, eh, a mí nunca me dijeron cuál era la ruta que yo tuve que haber tomado para, para convertirme en, en un hacker. Y, y hacerlo de manera profesional y, y correcta, ¿no? Entonces tomé un camino incorrecto y eso me llevó a tener infinidades de inconvenientes y es de lo que yo le vengo a hablar hoy. ¿Cuál es la ruta que ustedes deberían de tomar para convertirse en, en un hacker ético y, y no tener problemas en el camino, ¿no? Y hacerlo como, como del lado del bien, ¿no? Entonces, eh, comenzamos. Eh, esto es básicamente una línea del tiempo, un índice que vamos a estar eh, viendo sobre eh, a lo largo de de esta, de esta charla. vamos a pues iniciamos ya con la presentación vamos a hablar un poco sobre mi trayectoria les voy a, eh, les voy a echar el cuento hacia un poco más a lo criollo. ¿no? Eh, vamos a hablar sobre los conceptos básicos sobre cinético, ciberseguridad y todo esto de qué trata. Eh, vamos a hablar también sobre eh, cuáles son los desafíos y los retos básicamente que un especialista en ciberseguridad o un, un hacker ético se puede encontrar en el en el, cam en el camino. También vamos a, vamos a hablar un poco qué, es, eh, qué son los capturity flags eh, o los CTFs básicamente, de qué trata esto de, de los CTF. ¿no? Eh, ya se los eh, hablaré en su momento pero básicamente a nivel de introducción son básicamente retos eh, de seguridad informática eh, pues que se han creado para los eh, hackers. ¿no? Vamos a hablar sobre las oportunidades laborales eh, que necesitas también para iniciar en el campo de la ciberseguridad vamos a hablar también cuáles son las herramientas que deberías de poder dominar. Para, este, para convertirte en un especialista de ciberseguridad. ¿no? También vamos, les voy a dar unos, unos tips, unos consejos. Y por último, vamos a eh, finalizar ¿no? con preguntas y, y una despedida. Bueno, nada, entonces arrancamos con, 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 esta, con esta charla. ¿Quién es este tipo que les aparece ahí en la cámara? ¿Quién es Jesús Suárez? Yo soy venezolano. Nacido en Venezuela, tengo nacionalidad colombiana por mis padres. Tengo 32 años, soy graduado como tecnólogo de informática, ingeniería en sistemas, autodidacta, emprendedor, geek pool, eh, por naturaleza, un friki. Eh, básicamente dediqué los últimos años para eh, especializarme en todo lo necesario a nivel de seguridad informática. Esto es como una carrera como cualquiera, básicamente uno está en constante aprendizaje, todo el tiempo sigue aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Soy un ex-black hacker, un black hack, y básicamente ustedes lo resalto porque van a tener la oportunidad de primera mano de estar compartiendo con alguien que fue eh, básicamente un cibercriminal, alguien que dedicó muchos años a hacer las cosas como no las tenía que haber eh, hecho, ¿no? Entonces van a tener, no, no, todos los días no se tiene la oportunidad de compartir eh, la experiencia con alguien que les pueda de hablar de primera mano cómo es eh, básicamente eh, haber sido arrestado, incluso por delitos de seguridad informática y para de contar de cosas, ¿no? Actualmente me desempeño como eh, ingeniero especialista de soluciones cloud para uno de los fabricantes de software más grande de, de toda Colombia. Entonces vamos a hablar eh, eh, pues, de qué ha sido mi experiencia en cuanto a esto. Quiero iniciar eh, con eh, esta frase. Esta, fra esta frase básicamente me, me identifica muchísimo sin el conocimiento libre, sin comprender el trabajo y las funciones de la máquina, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse a sí mismo, y siempre va a seguir siendo un esclavo. Esta frase es de un, de un ruso, eh, eh, básicamente, George Gurdjieff, perdón el, el acento mal, o la mala traducción, es que no, no sé mucho ruso, pero básicamente, ¿por qué me identifico con esta frase? Pues porque yo, por ese mismo camino de no saber... Eh, como todo un chaval eh, que inició su carrera de, de seguridad informática, no eh, no sabía cuál era el camino correcto en tomar, me desvié mucho. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que yo quería comprender cómo funcionaba la tecnología, cómo funcionaba la seguridad informática. Yo siempre quería demostrar a los eh, ingenieros de ciberseguridad, que están, o a los ingenieros que mantenían servidores o lo que sea, que yo sabía más que ellos, que yo era eh, mejor que ellos. Y eso básicamente me, me llevó por el camino incorrecto, ¿vale? Eh, y me, me llevó básicamente a cometer extremadamente muchos errores que evidentemente eh, me hicieron, digamos, eh, comprender las cosas hoy día de una manera muy diferente a como las veía en ese momento no mi experiencia básicamente qué experiencia tengo para entonces hablar de, de, de todo esto que les vengo a conversar ¿no? eh, si bien no es fácil para mí hablar de eso tampoco es algo que me, me enorgullezca eh, pero es algo de lo que muy poca gente habla y de lo que yo viví en este camino, ¿no? Yo básicamente me inicié como un, mi carrera como un cibercriminal y uno de los más eh, famosos en, 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 en su tiempo, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de cómo me convertí en un hacker ético posteriormente a todo lo que pasé, a toda la experiencia, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar sobre mi experiencia. Tengo una larga trayectoria, la verdad. En, pues mis inicios fueron en el año por allá 2008-2009, donde hackeo básicamente mi primera red, infecto una red de casi unos 30 computadores eh, y aprendo a, a programar en, en Bash. Básicamente esa experiencia fue una de las primeras que yo tuve ya para iniciar. Era, era un chico apenas, un adolescente. No tenía gran experiencia de lo que estaba haciendo, no sabía que eso era ilegal, simplemente para mí era jugar. Yo, yo pensaba que eso era como cualquier cosa, que eso no tenía repercusiones como tal. No sabía que estaba cometiendo un delito en ese momento y, evidentemente, pues me di cuenta años después cuando empecé ya a estudiar como tal sobre informática. Eh, para hablarle de, de, de esa gracia que hice, eh, pues llegué a una, a una red compartida donde estaban unos 30 ordenadores, ordenadores conectados y una, mediante una vulnerabilidad que había existía en esos años del de NetBIOS, eh, yo pude enviar un comando que eh, enviara un archivo a toda la red com completamente, lo pegara en una, en una posición del, del disco duro del sistema operativo. Y que cada vez que cuando se reiniciara la computadora. Ese archivo se iba a cargar. Entonces ¿Qué hacía mi archivo? Era básicamente eh, que iba a reiniciar la computadora cada 30 minutos. ¿Vale? en cada 30 minutos se iban a reiniciar todas las computadoras de la red. Entonces fue algo chistoso en su momento. Hoy día evidentemente pues no, no es algo que dé gracia. Ni, ni es algo que, que haría. Pero en su momento sí sí fue algo que me dio muchísima gracia. ¿no? En el año 2010 ya me empiezo a convertir en un cibercriminal, logrando obtener datos de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, pirateando diferentes sitios web. Eso fue básicamente en, en esos años estaba muy muy mal mi familia y todo lo demás económicamente y pues lo vi como una salida, lamentablemente, y terminé haciendo muchísimas atrocidades, cosas muy, muy, muy malas, que, que hoy día me arrepiento. Hoy día no no, no me enorgullece haber sido un, un cibercriminal. En el año 2011 yo me convierto en un ciberactivista o un activista ¿no? Logrando vulnerar cientos de sitios de gobiernos, mismo año en el cual fundé y lideré diferentes grupos de piratas informáticos de alto impacto. Evidentemente porque la sesión está siendo grabada y por temas de físicos de seguridad mía, no puedo hablar de qué sitios fueron, de qué portales, ni qué grupos, eh, ni mencionarlos por temas de seguridad. Eh, año 2012, saboteo el sistema informático del Consejo Nacional de un determinado país, eh, logrando descargar y publicar archivos confidenciales en la DIT web. Eh, para los que no conocen la DIT web, es la web básicamente a lo que no mucha gente tiene acceso y que eh, es, es un lugar bien escondidito donde la gente, eh, grupos de cibercriminales se reúnen mediante chat cifrados y pueden organizar ciertas actividades tanto de hacktivismo como de hacking y asimismo compartir eh, información o documentos confidenciales, ¿no? en el año 2013 eh, pasa lo que yo nunca me esperé que iba a pasar eh, mi primer arresto por diferentes delitos cometidos eh, nunca me pudieron probar eh, nada básicamente y fui liberado eso es básicamente un error a nivel de el sistema Judicial, por así decirlo, que en esos años, todavía en el año 2013, no tenían suficiente información sobre que el tema de un, de, de un hacker, ¿no? de un cibercriminal, cómo tratar a un cibercriminal y, y, y cómo hacerlo a pagar por sus delitos. Entonces, la fiscalía en ese momento no tenía suficientes pruebas como para llevarme a la cárcel como tal y terminé invirtiendo muchísimo dinero que había ganado de actividades igualmente ilícitas. Eh, en pagar abogados, en pagar bufetes de, de abogados para que me dejaran libre. Año 2014, eh, hackeo los servidores de una famosa aerolínea, logrando modificar el sistema de pagos, de la pasarela de pagos, para obtener tarjetas de crédito de las compras, logrando obtener casi 752 mil tarjetas de crédito activas. Esto es algo que no, no el, todo el mundo logra hacer es algo que a mí me tomó eh, meses ser un, un, un experto a mi nivel toma mucho tiempo toma años de, de lograr eh, llegar a un nivel donde digas wow o sea logré esto es, es, es algo que no todo el mundo tiene la posibilidad de lograr y no no todo el mundo de hecho tiene la posibilidad de, de lograr el nivel que yo llegué a tener en eh, este pues como experto en ciberseguridad, ¿no? eh, Año 2016, eh, hackeo la universidad eh, para la que yo estaba estudiando en ese momento. Eh, esto, esto que ustedes ven en las películas o que mucha gente dice, ay, yo quiero ser un hacker para hackear la universidad para la que yo estudio y todo lo demás, pues yo lo logré. Yo fui uno de los pocos hackers que logró tener acceso a la base de datos de mi universidad, logrando modificar hasta tres semestres para eh, eh, la universidad con la que yo estaba estudiando. Básicamente la jugarreta fue, por así decirlo, me tomó como dos meses más o menos, pero eh, logré, la universidad tenía una red pública y una red privada, ¿vale? Entonces lo que eh, hice en ese momento fue ingresar a la red pública y me encontré que había una máquina que estaba conectada mediante, tenía dos tarjetas, por una entraba a un internet eh, público, que era la red a la que yo tenía acceso, y por la otra tarjeta estaba a una red privada. Entonces lo que hice fue infectar ese computador y hacer, no les voy a explicar cómo, porque esta charla no trata de explicarles cómo hacer las cosas, pero básicamente les, les voy a decir eh, qué fue lo que hice. Eh, básicamente lo que hice fue usar la red pública para ingresar a la red privada y llegar hasta donde estaban los servidores de eh, bases de datos y eh, como ya yo sabía mucho de bases de datos en ese momento, que de hecho para ser eh, 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 hacker siempre vas a necesitar saber tanto de lenguajes de programación mínimo PHP, bash, C, eh, como 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 de bases de datos SQL, MySQL, PostgreSQL. Entonces básicamente lo que hice fue entrar, llegué a las bases de datos y cuando ya tuve el poder de las bases de datos ingresé y modifiqué mis notas, ¿vale? Eh, modifiqué tres semestres. Cuando lo hice con el cuarto semestre eh, cometí un un error. Y ese error logró hacer de que alguien se diera cuenta, ni siquiera los informáticos como tal, se dio cuenta un profesor de la universidad porque decía, como este alumno no va a clases porque yo tuve tres semestres sin ir a clases ni siquiera y básicamente eh, eh, pude modificar las notas sin que se dieran cuenta, ¿me entiendes? Entonces un profesor se dio cuenta de que yo no iba a clases pero tenía notas y evidentemente lo reportó al consejo y, y eso causó de que me llamaran y que casi denunciaran el delito, ¿cómo no fui a la cárcel? ¿y por qué no fui? básicamente no me metieron preso, fácil eh, logré llegar a un acuerdo mediante abogados también, en el cual eh, pudiese decirle a la universidad cuál era el problema de seguridad que estaba y cómo podían solucionarlo, ¿vale? eso me causó simplemente que me suspendieran más o menos unos 10 meses de la universidad. Más o menos estuve sin estudiar. ¿Por qué no denunciaron el delito? Porque a la universidad no le convenía en ese momento eh, exponerse a sus alumnos y decir hubo una fuga de información y hubo alguien que logró modificar los datos. ¿Me entiendes? Porque se iba a ver extremadamente mal para la universidad. Entonces básicamente logré un arreglo con ellos de cual yo te digo cuál es el problema de seguridad, pero no me pongas cargo y busca otra solución. Entonces el consejo de la universidad lo que hizo fue, bueno, te vamos a suspender por un tiempo y, y ya, y lo dejaron allí. Evidentemente tuve que involucrar igualmente a abogados y todo lo demás. Eh, en el año 2017 ocurre mi segundo arresto por diferentes delitos informáticos que no eran por lo primero que ya eran, eran otros tipos de delitos y que básicamente incluían espionaje informático eh, básicamente el estado ya me estaba en ese momento ya buscando por por temas de espionaje igualmente no pudieron probar nada yo era una persona bastante precavido en ese sentido pero yo sabía eh, que algo pues básicamente no iba bien todo cambió en el año 2017 y ya para finalizar ese fue el último, lo último que yo hice a nivel de cibercriminal. En ese momento yo digo, ya hasta aquí llegué. Ya. En el año 2017 hago el hackeo más grande que pudo tener un país. Básicamente logré infectar las DNS de cientos de sitios web, aproximadamente 200.000 sitios web, donde incluso logré por 20 minutos tumbar en el año 2017 dos dominios de Google, ¿vale? básicamente fui eso disparó las alarmas eh, muchísimo y, y causó básicamente que eh, muchas agencias eh, federales quisieran eh, capturarme, ¿no? Entonces ya yo creo que hasta ahí fue mi cambio de un mundo a otro. Ya en ese momento, a finales del año 2017, dije ya está aquí, ya no puedo más, ya creo que hice suficiente, probé mi punto, soy uno de los mejores. Eh, hackers, eh, black hackers, vamos a decirlo como es, y expertos en ciberseguridad que puede existir en, el, en, 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 en este momento. No tengo más nada que probar, no tengo más nada que básicamente decirle al mundo, yo soy mejor que, que mucho, ¿me entiendes? Ya está ahí, llegué a mi tope, eh, y eso tiene mucho con qué evidentemente tiene que ver con, eh, con muchos cambios que, que hubieron en mi vida personal y que terminaron haciendo eh, que hiciera un, un, un cambio de mundo a otro. Eh, básicamente, esto es lo que quería decirles a nivel de experiencia, sin embargo, todo lo anterior que les dije es lo que jamás, jamás deberían de hacer si se quieren convertir en un hacker ético. Es lo que a mí no me dijeron y es lo que yo les vengo a contar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, todos esos errores que yo cometí en, en su momento eh, me causaron muchísimos problemas y no todos tienen un plan B como yo lo tuve en su momento, ¿vale? Para decir, eh, si me pasa algo, pues tengo esto y puedo solucionarlo de esta manera. Entonces, no todos tienen... Eh, hay, hay un dicho muy frecuente que decían entre, entre los piratas eh, ya expertos, que decían que no te metas con eh, bancos ni con el gobierno porque ambos tienen el suficiente poder económico, por así decirlo, para encontrarte. ¿Vale? Y cuando lo hacen, créeme que es grave, es muy grave porque te hunden. Entonces, eh, eh, las cosas hoy día son totalmente diferentes en el mundo de tecnología y en el mundo de la ciberseguridad. Eh, no solo porque se han creado ahora nuevos eh, mecanismos para ciberdefensa, sino que ahora pues hay más leyes que antes ya hace unos 10, 15 años atrás, a nivel de seguridad informática y los delitos ya pesan, ¿me entiendes? Y ya tienen millones y cientos de métodos forenses para poder determinar si hiciste o no hiciste un delito. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la ruta exacta que debes de realizar para eh, convertirte en un verdadero experto sin cometer... Delitos informáticos. Evidentemente, todo lo que les dije hace un momento también, eh, en el transcurso de todos esos años, yo aprendí cientos de millones de cosas nuevas. Me volví programador, me volví BBA en bases de datos, me volví un experto, uno de los muy duros a nivel de seguridad informática. Aprendí de temas de hosting, temas de cloud, me certifiqué en cientos de, de, de cosas. Yo tengo alrededor de unos 70 cursos de diferentes cosas entre certificaciones y cursos, ¿me entiendes? Eh, y evidentemente es un, un, un un tramo muy largo para llegar de un punto a otro, ¿me entiendes? Ya yo a mi a mi punto, a mi etapa de hoy día, yo no tengo nada que probarle a nadie, ¿entiendes? Yo llegué a un punto donde ya, ya tengo mucha experiencia como para básicamente saber cómo tengo que ahora hacer las cosas para no cometer ninguno de los errores que cometí en todo eh, mi pasado como, como un adolescente o como un niño o, o por falta de experiencia en el, camp en campos Temas legales que fui aprendiendo también con el tiempo y todo esto. ¿no? Entonces, básicamente, la ruta tienes que conocerla para convertirte en un experto de ciberseguridad, pero hacerlo de manera correcta. Sí, no cometas los errores que eh, muchos llegamos a cometer. Sí. Cuando in iniciamos en este en este mundo entonces cuál es eh, la ruta entonces que vamos a seguir en este en esta charla de ciberseguridad eh, vamos a hablar sobre qué es un hacker informático eh, cuáles son los tipos de sombreros de hackers que hay vamos a hablar un poco sobre hacking ético y vamos a hablar sobre ciberseguridad vale entonces eh, si hay gente que, que aquí pues están escuchando y tienen ya experiencia con temas de, de ciberseguridad, eh, pues saben que eso es un tema un poco básico para ellos, pero para los que no tienen todavía mucha experiencia, eh, esto va a ser muy, un buen inicio, ¿Sí? Para que ellos vayan, digamos, aprendiendo cómo es, cómo es el tema básicamente, ¿No? Y bueno, iniciemos. ¿Qué es eso de un hacker informático, ¿vale? Primero quiero dejar en claro que un hacker puede ser como informático como no informático, ¿vale? Un hacker, la palabra de, de hat, básicamente, se... Se creó eh, eh, en los años más o menos 50 para designar a los programadores que eran capaces de realizar ciertas alteraciones inteligentes en una máquina, redes informáticas, software informático, eh, que en ese momento se le conocían como hacker, pero básicamente eh, viene por ahí de la palabra hat y viene de romper también, ¿no? De poder eh, romper. Algo, puede ser, eh, cuando hablamos de romper algo, puede ser, por, por ejemplo, hay un evento que se hace en Estados Unidos, en, eh, se llama DELFCON, que es uno de los más grandes a nivel de seguridad informática que se realiza casi todos los años. Y allí hay un evento donde usan candados, candados físicos, ¿vale? Y tienes que abrir el candado sin la llave, ¿vale? Tienes que abrir, entonces, básicamente, ese tipo de retos, que, que en físico ya, eh, básicamente ellos lo ponen eh, basado en, de, de que un hacker tiene que tener las habilidades para romper tanto el, el, el nivel físico como el nivel virtual, ¿vale? Entonces, eh, para una descripción más corta, podríamos decir que un hacker es una persona experta en el manejo de computadoras y de sistemas informáticos. Ya lo estamos llevando a un hacker informático. Eh, puede romper redes, software, que se ocupa de la seguridad también de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora en cuanto a la seguridad de los mismos. En este sentido... Eh, y para una descripción un poco más amplia, el hacker informático suele referirse a una persona que posee conocimientos avanzados en el área. Se dedica a acceder a sistemas informáticos para realizar alteraciones del mismo. Los hackers también son conocidos como piratas informáticos. Son personas que usan el conocimiento para demostrar la, la vulnerabilidad de un sistema y corregirlo a su vez. Ya aquí estamos hablando realmente... De la diferencia entre un cibercriminal, un hacker cibercriminal y un hacker ético. ¿Vale? Los hackers éticos usan su conocimiento para arreglar los sistemas y para resolver eh, esas vulnerabilidades, o sea, encontrar esas vulnerabilidades antes de que sean encontradas por los ciberdelincuentes. ¿Vale? En este sentido, hay que decir que el, el, el término hacker suele referirse a veces de mal forma por los medios de comunicación, en donde lo utilizan para eh, referirse a personas malintencionadas, a los cibercriminales, ¿vale? O a los black hackers también. Entonces, eh, hay un estigma. Eh, entre la comunidad de los hackers, en donde evidentemente le dicen hacker, los medios de comunicación cada vez que sacan una noticia, dicen que un hacker es todo, sea bueno, sea malo. Entonces, dentro del, del, de la comunidad de los, de los hackers, tanto buenos como, como malos, evidentemente saben que eso no es de esa manera. Entonces, eh, en, en, en esta charla vamos a aprender la diferencia entre los buenos y los malos, ¿vale? Para que cuando saquen una noticia en medios de comunicación no les, no les engañen, ¿vale? Y no les digan, no les echen cuentos, como dicen por ahí, ¿me entienden? Y ustedes sepan, no, pero eso fue un black hacker, ¿vale? O un cracker, ¿vale? Pero no es un hacker o un hacker ético, ¿vale? Entonces, no englobemos que un cibercriminal es un hacker. Eh, solamente la palabra hacker si tiene con el hecho de romper pero haciéndolo de manera correcta y con los eh, términos legales que te lo permitan hacerlo bien pero estar claro con eso dentro de los hackers lo que les decía hay algo que se llama los sombreros entonces qué es esto de los sombreros pues eh, si se preguntan es que si los hackers tienen sombreros no eh, básicamente es un término que se utiliza para referirse a los hackers buenos y a los malos, ¿vale? Esto, básicamente, la terminología del sombrero blanco y el sombrero negro se origina en el género occidental de la cultura popular estadounidense, en el que los sombreros blancos y los sombreros negros detonan a vaqueros heroicos y malvados, es lo que le digo. Básicamente pa es para definir el color del sombrero define el tipo de hacker que, si es bueno, si es malo, si es neutro, ¿vale? Ya de eso vamos a hablar un momento, como es un, ha un hacker, por así decirlo, no neutro, pero es un hacker que tiene habilidades de ambos lados, pero que hace cosas buenas y malas. Es el, el, el hacker de sombrero gris, ¿vale? Sin embargo, hay muchos tipos de sombreros, ¿no? Entonces, a lo largo de la, de la historia de la seguridad informática, cada tipo de hacker y experto eh, informático se le popularizó, eh, por así decirlo, un color del sombrero de acuerdo a las capacidades diferentes que tienen ellos. De, de forma que, de modo de cómo actúan los hackers, se le define un tipo de sombrero, ¿vale? Un color. Puede ser blanco, puede ser negro, gris, verde, azul un color para cada uno. Eh, para esta charla, y esto a nivel de, digamos, más amplio, lo van a ver dentro del botcam de ciberseguridad que estamos desarrollando, del cual eh, mi persona también hace parte eh, bajo la redacción, ¿no? Entonces, los piratas informáticos no son intrínsecamente malos. La palabra de pirata informático no significa criminal, lo que les decía hace un momento también, ¿no? O chico malo. Los git y los escritores expertos en tecnología a menudo se les refieren hackers de sombrero negro, lo que les decía hace un momento. Hacker de sombrero gris, hacker de sombrero blanco. Estos términos difieren de los grupos de, de piratas informáticos en función a su comportamiento, de acuerdo a su color de sombrero es que se definen. No crean que es que usar el sombrero directamente, no, simplemente un nombre que se le da de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a lo que eh, a las motivaciones que este, eh, este individuo esté haciendo, pues se le de denomina tú eres un hacker de sombrero blanco, negro, gris. El que sea, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso es básicamente lo que trata esto de los sombreros. No hay un título como tal, no hay una certificación que te haga un tipo de sombrero como tal, más allá de las de sombrero eh, blanco, que son los hackeréticos, ¿me entiendes? Pero los hackers de sombrero blanco simplemente no tienen un tipo de certificación específica que les diga eh, ellos son de sombreros negros. No, no simplemente uno lo juzga uno mismo. Eh, de acuerdo a las motivaciones y comportamiento del mismo. ¿Me entiendes? Eh, entonces, tipos de hacker y o expertos. Eh, hay muchos, la verdad. Tipos de sombreros hay docenas, por así decirlo. Estas son las más populares: los black hat, los blue hat, los gray hat, los purple hat, eh, los green hat, los white. Los, rig, los Red Teams, los Golden Teams, Blue Teams y Red Hack. Básicamente están, aquí están ligados. No, no, digamos, no estamos categorizando cuáles son, eh, cuáles, cuáles, cuál cuáles, bueno, buenos, cuáles malos. Aquí los quise poner todos eh, de esa manera. Esto mucho más amplio lo van a ver dentro del Vodkan y las especificaciones de cada uno de ellos. Pero vamos a categorizar los más comunes. Vamos a categorizar cuáles son los de sombrero eh, negro, cuáles son los de sombrero gris y cuáles son eh, los de sombrero eh, eh, blanco, ¿no? De acuerdo a lo que a sus motivaciones, vamos a decirlo así, ¿no? De acuerdo a cómo actúan, ¿sí? Hacker de sombrero negro. Los black hat o sombreros negros también son expertos en informática, sin embargo, su intención es completamente distinta. Estos tipos de hacker atacan otros sistemas para obtener acceso eh, a sistemas donde tienen una entrada autorizada, con accesos que pueden robar datos, destruir sistemas. Básicamente, el hacker de sombrero negro siempre es el malvado, el que tiene unas intenciones maléficas. Por así decirlo, malvada, en donde las prácticas a nivel de hackeo dependen de la capacidad y el conocimiento de la informática del individuo. O sea, la acción malintencionada del hacker es lo que define que éste sea tratado como tal, como un black hacker. ¿Me doy a entender? Entonces, básicamente, eh, a nivel de black hat, de los, de los black hackers, eh, o los hackers de sombrero negro, hay muchos tipos. Que es como una categoría, pero debajo de esa categoría hay cientos de formas de, o de, o de, o de, o de otros tipos de sombrero que también son sombreros eh, negros, por así decirlo. ¿Me entiende? No sé si, si básicamente me, me, me toman la idea de lo que les quiero comentar, lo que les quiero decir en este punto, ¿no? Básicamente, esto es como la categoría principal. ¿vale? Y debajo hay subcategorías de tipos de sombrero que también pueden actuar de mala manera o de mala forma, este, y se les puede categorizar también como eh, black hat de acuerdo a sus intenciones. Los gray hat, hackers de sombrero gris, eh, básicamente se encuentran entre los black hat y entre los white hat, o sea, entre, son mitad, por así decirlo. Sombrero blanco imita sombrero negro. Este tipo de hacker informático trabajan con buenas intenciones y con malas intenciones al mismo tiempo. La intención que hay detrás del hacking, ¿vale? Eh, que realizan, deciden qué tipo de pirata informático son. La diferencia con otros tipos de hacker es que no quieren robar a las personas, pero tampoco quieren ayudarlas, ¿me entiendes? O no quieren ayudar a alguien en particular. Estos tipos de hackers disfrutan experimentando eh, con sistemas para encontrar vulnerabilidades, romper defensas y, en general, encontrar una experiencia divertida del hacking. Esto es algo muy fundamental para alguien que quiere iniciarse en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque hay una línea muy fina, muy delgada entre ser un hacker de sombrero blanco o sombrero negro. ¿Vale? Entonces, quiero que tengan muy en cuenta que esa línea se puede romper incluso siendo un hacker de sombrero blanco, ¿vale? O un hacker ético. ¿Por qué? Porque se han escuchado cientos de casos donde un hacker de sombrero blanco que eh, va a realizar una auditoría de ciberseguridad en una compañía, en una organización, por querer demostrar su punto. De que se puede acceder a un sistema, termina cometiendo errores y vulnera a la compañía de una manera incorrecta. ¿Qué pasa en este caso? Que, evidentemente, la compañía toma acciones legales sobre el individuo y termina perjudicándolo. ¿Vale? Pero eh, es por esto que nosotros tenemos, los eh, expertos en ciberseguridad, siempre tenemos que tener claro cuál es esa línea que no se debe traspasar. Cuando uno realiza auditorías de ciberseguridad. Eso para no tener, primera, primeramente, problemas legales, uno y por otro lado, evidentemente, para no dañar a la compañía o a la organización que te está dando la oportunidad de convertirte o de realizarles una auditoría o convertirte en un hacker profesional. En ocasiones, esto se ve mucho, qué pena, con los, eh, con los piratas que van comenzando, con los netvios. Con los green, eh, green Hat, que son básicamente ciertos novatos, por así decirlo, ¿me entiendes? Que son gente que van comenzando en este mundo, que son hacker juniors, vamos a categorizarlo de esa manera, que no tienen la suficiente experiencia y terminan cometiendo errores en el camino cuando realizan auditorías por no tener el suficiente conocimiento eh, legal eh, y teórico que se requiere a nivel de las normativas que también se deberían de seguir o llevar para realizar una auditoría correctamente. ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuando se realizan auditorías, se debe eh, tener en cuenta todos los aspectos legales, incluso por contrato, si es posible. Para no cometer errores que te puedan traer problemas. Y para esta sección de las categorías terminamos cuáles son los white hat o los hackers de sombrero blanco. Estos son los buenos. Estos somos los que ya hacemos el mundo diferente, los que básicamente eh, lo, con, me por medio de nuestros conocimientos. <laughs> Qué pena hay alguien que ok este por medio de nuestro conocimiento lo que hacemos es reforzar la seguridad de las organizaciones para que no tengan ningún eh, para que un cibercriminal no llegue a afectarles o sacarle o extraer información o publicarles información o les llegue a piratear no entonces básicamente los hackers eh, los white hat son tipos de hackers con experiencia en ciberseguridad, están autorizados para hackear los sistemas de seguridad de informática de gobierno o u organizaciones con el fin de comprobar si existen fallos de seguridad. Al hacerlo, identifican los puntos débiles y los corrigen para evitar futuros ataques de fuentes externas o de hacker maliciosos. Estos hackers eh, informáticos fun eh, funcionan según las reglas y las regulaciones que establecen los gobiernos. Me refiero es a toda la terminología legal y, lo, y las normas de seguridad o las leyes de seguridad informática de cada país. ¿Vale? Y eh, que establecen lo, los gobiernos y las empresas, ¿no? De acuerdo a las leyes de seguridad informática de cada país. Normalmente, estos son conocidos como hacker éticos. Estos, y, y, y por eso quise finalizar con este tipo de hacker, por así decirlo, ¿no? Porque. Estos tipos de hackers son los que ustedes se tienen que convertir. Ustedes tienen que básicamente eh, eh, buscar siempre esa, esa, esa línea, ¿me entienden? Y no traspasarla, ¿me entienden? Entre lo bueno y lo malo. Eh, convertirse en, en un hacker tiene mucha responsabilidad y evidentemente muchas consecuencias. Se los hablo de mi experiencia personal, de lo que eh, al inicio de, la, de esta charla. Pues estuvimos eh, mirando, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, ahora sí, ¿qué es un hacking ético? ¿Vale? Eh, se define a través de lo que hacen los profesionales, ¿vale? Esas técnicas, esas auditorías eh, que se dedican a ello. Los piratas informáticos éticos son personas que se contratan para hackear o romper un sistema, identificar y reparar posibles vulnerabilidades, lo que previene eficazmente la explotación de vulnerabilidades por hackers maliciosos, Black Hack. Eh, son expertos que se especializan en pruebas de penetración de sistemas informáticos eh, de forma controlada, ¿no? Y de software con el fin de evaluar, fortalecer, mejorar la seguridad. Este tipo de hacker informáticos eh, a menudo se denominan hacker de sombrero blanco, lo que hablábamos hace un momento, eh, con el fin de diferenciarse de los piratas eh, criminales. Que se le conoce como hacker de sombrero negro. Una de las armas más poderosas en la lucha contra los ciberdelincuentes ha sido los piratas informáticos éticos. Son profesionales con un profundo conocimiento de cómo penetrar la seguridad de una infraestructura para encontrar agujeros antes de que sean encontrados por los piratas informáticos de malas intenciones. En conclusión, un hacker ético nace como medida para combatir a los malos. ¿Vale? Eh, o a los piratas de, informáticos de malas intenciones. Las empresas contratan a estos profesionales porque necesitan probar la seguridad, otorgar permisos efectivamente eh, y pues eh, cubren sus ojos y oídos corporativos mientras se llevan a cabo estas pruebas. ¿Vale? O sea, básicamente le permiten a los hackers éticos que hagan su trabajo de forma controlada mediante laboratorios y mediante técnicas. Para eh, eh, que encuentren fallos de seguridad dentro de sus organizaciones antes de que alguien más las encuentre. Al final, el hacker ético presenta un informe bien definido que enseña las debilidades y las recomendaciones asociadas por el camino. O sea, básicamente con capturas de pantalla y una guía explícita de cómo hizo el hackeo. ¿Vale? Eso se le presenta siempre a, a, al, al departamento de ITI, de, de la compañía y a la gerencia para determinar cuáles fueron los fallos y cuáles tenían los fallos en la organización. Es muy probable que se hayan roto leyes. Que el pirata de sombrero blanco no sepan o no le interese, esto siempre genera un debate, ya que es un tema considerado para controversia. Era lo que les decía: hay una línea muy, muy fina entre ser un hacker ético y un black hacker o un hacker de sombrero gris. ¿Vale? Entonces, eh, siempre tenemos que tener en cuenta lo que vamos a hacer para no romper leyes dentro de la compañía, dentro de su contrato o leyes informáticas a nivel de. Eh, gobiernos. Todo es delicado a nivel de informática y siempre tenemos que tener en cuenta todo esto. El hacking ético es legal. Allá vamos ahora. Una línea tan delgada puede llevarte a, comerte, a cometer grandes errores, lo que hemos hablado alrededor de toda esta charla. En la mayoría de las organizaciones se cree que el acto de autorizar a un hacker ético para probar las defensas de una compañía es suficientemente protección legal para justificar ambos ambas acciones, o sea, ambos tipos de acciones, ¿no? Eh, eh, en primer lugar, el hecho de contratar al hacker ético y en segundo lugar proporcionar la cobertura necesaria, los accesos necesarios para llevarse las actividades entre comillas cuestionables, ¿me entiende? Entonces. Es aquí donde tenemos que tener siempre mucho cuidado cuando realicemos auditorías de seguridad para no tener que romper ninguna ley. Obviamente depende de qué tan lejos esté dispuesto el hacker a probar los sistemas o eh, lo que es peor, pues sacar un, un modo de sombrero gris decidido a entrar para demostrar a ver si pueden realmente ingresar al sistema. Esto puede llevar a la organización a tomar medidas legales y en este caso podríamos estar completamente perdidos. Era lo que les hablaba también hace un momento. Siempre debemos tener presente la parte legal dentro de una auditoría o un pentesting. Eh, para, no tener, para no perder el foco principal y para no ir a parar a la cárcel. Siempre tenemos que tener nuestro foco eh, bien formado y la ruta adecuada de cómo convertirnos en un hacker ético. En el curso de ciberseguridad, en el de ciberseguridad, vamos a estar hablando de esto mucho más a detalle, en donde vas a poder explorar cuáles son las normativas internacionales que necesitas aprender o conocer para convertirte en un en un verdadero hacker ético y no salirte nunca de esa línea. ¿Y la ciberseguridad? ¿Qué es entonces la ciberseguridad y de qué trata esto, no? La ciberseguridad es esa práctica de proteger los sistemas, redes informáticas y programas de ataques digitales. Por lo general, estos ciberataques apuntan a acceder, modificar destruir la información confidencial y en ocasiones a extorsionar a los usuarios para también pues, interrumpir sus labores eh, dentro de la organización o diarias. Eh, ¿De qué trata entonces la ciberseguridad? La ciber, ciberseguridad tiene múltiples capas de protección repartidas en computadoras, redes, programas o datos eh, que uno pretende mantener a salvo. Pueden ser incluso fotos confidenciales, pueden ser eh, datos que tengas en tu teléfono que no quieres que nadie más se entere o sepa. De todo esto trata la ciberseguridad. Entonces, básicamente. Eh, si quieres aprender de ciberseguridad, te vas a terminar enfocando eh, no en una sola cosa, sino en 100 cosas a la vez, como proteger datos de personas, de empresas, de servidores. Eh, tiene muchas ramas, incluso de tecnología confidencial, que no quieres que se libere a eh, esos documentos confidenciales a Internet. Eh, entonces, eh, en una organización, las personas, los procesos y la tecnología... Deben completamente crear una defensa eficaz contra los ciberataques. O sea, básicamente, la ciberseguridad es un englobe de todo al mismo tiempo. O sea, de los procesos, de la tecnología y de las personas que hacen un complemento entre estas tres, entre estas tres capas para eh, tener una organización correctamente bien securizada. ¿no? Entonces, ¿qué debe cuidar la ciberseguridad? ¿O qué se debe cuidar? Las personas, lo que les decía hace un momento, los procesos y la tecnología. Eh, las personas son los usuarios que pertenecen a una organización, deben comprender y cumplir los principios básicos de ciberseguridad y de cuidado de datos. Eh, cómo elegir contraseñas seguras, ser cautelosos con los archivos adjuntos de los correos electrónicos y hacer copias de seguridad de los datos. Estos son principios básicos que las personas tienen que tener para que su información no llegue a parar a malos eh, a, o a hackers de malas intenciones. ¿no? Los procesos, las organizaciones deben tener una estructura para manejar los ciberataques tentativos y sospechosos una estructura de buena reputación bajo procesos previamente documentados puede guiarlo a explicar informes como puede identificar ataques, proteger sistemas, detectar y responder bajo amenazas, recuperarse de ataques exitosos. Entonces, básicamente las organizaciones tienen que contar con cierta documentación que les permite a sus colaboradores o a sus partners en ocasiones poder saber cómo actuar y cómo cuidarse ante un posible ataque de ciberseguridad. La tecnología, pues, pues la tecnología siempre es esencial para, eh, para crear eh, ciberseguridad, por supuesto. La tecnología es esencial para brindar a las organizaciones y los individuos las herramientas de seguridad informática necesarias para protegerse eh, de ciberataque. Eh, se deben proteger tres entidades importantes. Los dispositivos en Point, por ejemplo, hay compañías que dan eh, laptops o dan teléfonos celulares. Esos dispositivos en ciberseguridad, los expertos en ciberseguridad tienen que cuidar de que esos dispositivos no sean vulnerados para que... Por medio de esos dispositivos no puedan llegar a comunicarse, por ejemplo, a los directores activos de la compañía o a las bases de datos de la compañía, permitiéndole a un hacker malintencionado extraer información. ¿Entiendes? Pues lo que le decía, como computadoras, inteligentes, eh, dispositivos, router, las redes en la nube, la tecnología común que se utiliza para proteger. Eh, las entidades incluyen firewall de alta generación, filtrados de DNS, protección contra malware, eh, software de antivirus y soluciones de seguridad de correo electrónico. Entonces las eh, organizaciones siempre tienen que contar con eh, estos dispositivos para que evidentemente desde afuera incluso hay otras cosas. Involucra otras cosas como aislar las redes entre otras cosas que se pueden llegar a dar, ¿no? Para evitar de que eh, agentes externos como ciberdelincuentes puedan acceder y hacer, eh, pues, usar estos dispositivos para llegar a las bases de datos. Entonces, ¿por qué es tan importante la ciberseguridad? Esto es una respuesta fácil, porque nunca te vas a quedar sin trabajo si te dedicas a la ciberseguridad. Eso es lo más básico. Miren, aquí voy a hacer hincapié en tres cosas. Ustedes saben cuáles son los, eh, las, los tres eh, campos que más util, eh, buscan las empresas hoy día en tecnología. Se los digo. Uno es desarrolladores, programadores, que de igual forma tienen que tener conocimiento a nivel de cloud y de DevOps, ¿vale? Para desplegar en la nube en soluciones cloud. Dos, departamento de IT, ¿vale? Heldex y todo esto, ¿no? Y tres, expertos en ciberseguridad, ¿vale? Esos son los tres que más buscan las empresas o los tres perfiles que más buscan las empresas hoy día. Entonces, en el actual mundo hiperconectado, en donde todos se benefician de los programas de ciberdefensa avanzado, eh, pues a nivel individual, un ataque a la ciberseguridad puede dar como resultado desde un robo de identidad dado un ejemplo, hasta intentos de extorsión y la pérdida de datos importantes, como fotos íntimas, familiares, documentos confidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos confían en las infraestructuras críticas, sí, eh, como las centrales eléctricas, los hospitales y las eh, eh, empresas de servicios financieros. Proteger estas y otras organizaciones es esencial para el fu funcionamiento de la sociedad. Yo les puedo asegurar que uno de los de los perfiles más buscados, que ya hoy, pero el más buscado dentro de los próximos 10 años, ahora va a ser ciberseguridad, expertos en ciberseguridad. Por eso es tan importante, porque el, el mundo está cambiando, está cambiando muy rápido y tenemos que estar a la vanguardia de nuevas tecnologías y nuevas herramientas que nos, eh, pues, que nos permitan... Securizar eh, nuestra compañía, nuestra organización eh, o una organización. Entonces, por último, eh, para finalizar, eh, todos se benefician del trabajo de los investigadores de ciberamenazas. ¿Me entiendes? Entonces, básicamente, dicho esto, ¿cuáles son los desafíos y retos eh, que te puedes conseguir? Básicamente, es un camino difícil, pero no imposible. Perdón. Convertirte en un experto de, la de ciberseguridad y hacker ético sin tener ninguna experiencia no es un camino fácil, ¿vale? Y menos entendiendo los riesgos legales que se pueden afrontar y tener en cuenta. Sin embargo, no es un camino imposible. Eh, hay formas para iniciar, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, esto no me lo dijeron a mí cuando yo inicié en ciberseguridad, pero que me hubiese gustado poder eh, tener en cuenta. Pues, buenísimo poder eh, asistir a botcans a webinars, a, 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 a eventos de ciberseguridad, cuenta como el hecho de comenzar ya en este campo. Esto que ustedes están haciendo en este momento cuenta como el comenzar correctamente cómo se debe iniciar en ciberseguridad. También cuenta evidentemente el hecho de tener carreras afines de informática, sistemas y tecnología, ¿no? Eh, por supuesto, realizar cursos y cualquier cosa que te ayude a entrenarte en la ciberseguridad. Y otra cosa que te puede ayudar es practicar CTF, que ya vamos a hablar de qué es esto. Esto es capturando a la bandera, por así decirlo. Es como es el nombre que básicamente le, le, le colocarán dentro de los expertos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es un CTF? vale Captura la bandera. Un CTF es un tipo de juego que te permitirá practicar tus habilidades de hacking y desarrollarte como un experto en ciberseguridad. Un CTF son juegos de competencia gratuitos que ponen a prueba tus conocimientos y tus habilidades eh, como hacker. Estos juegos consisten en diferentes modalidades de retos en los que el objetivo es conseguir una bandera, es decir, un código que confirma que el reto esté resuelto o el desafío esté resuelto. Los juegos CTF pueden ser individuales o en grupo. Yo yo mismo he participado en varios. Les digo que es una experiencia eh, increíble. Me, me encanta realmente los CTF. Ponen a prueba eh, los conocimientos de todo eh, eh, experto en ciberseguridad. Y son buenísimos para ir practicando habilidades. Y habilidades de todo tipo. Habilidades eh, que pueden ser de, de, digamos, del día a día. Como retos ya a nivel de hacking como tal. Así que es buenísimo que ustedes pueden, eh, puedan practicar. ¿no? Hack the Box es uno de los más famosos. Rootmin, Attack Defense... Eh, hood y Web Security Academy, o sea, básicamente son varias de las páginas, por así decirlo, este, que pueden, donde pueden encontrar básicamente eh, eh, para practicar, ¿me entiendes? CTF es para practicar, iniciar. Eh, ahí les dejo unos links, si les pueden, les toman unas capturas, luego hay... Eh, eh, podemos publicar esta charla, no hay problema, para que eh, les eh, tengan algunos sitios donde pueden encontrar información, donde hay páginas de CTF donde pueden encontrar cómo practicar o cómo eh, poner a prueba sus conocimientos para lo que les decía al principio: no desviarse del tema y hacerlo de una forma correcta. Eh, por supuesto, todo esto lleva a la pregunta del día. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el campo laboral? ¿Vale? Para un eh, experto en ciberseguridad, ¿Vale? Eh, para alguien simplemente que se dedique a pentester, hacking como, eh, hacking ético como junior, las ofertas de empleo van más o menos rondando entre los 1500 hasta los 7000 dólares en promedio, pero... Para los hackers con mucha más experiencia, hackers expertos con, con gran tra trayectoria, los sueldos podrían llegar a excederse hasta los 15 mil dólares, ¿vale? Y eso es hoy día. Probablemente en los próximos 10 años eso se dispare porque van a ser una de las eh, carreras en, en tecnologías más buscadas. ¿Me entiendes? Formar eh, expertos en ciberseguridad y hacking ético va a ser básicamente el, el boom dentro de... de, de ya, ya lo es hoy día, ¿vale? Y, y dentro de unos años eso va probablemente a cambiar muchísimo más aún. Básicamente recuerden que las empresas están hoy día buscando automatizar procesos con los desarrolladores, con los programadores, para después tener expertos en ciberseguridad que hagan auditoría a esos software. Por eso va a ser tan importante en unos años tener y contratar expertos en ciberseguridad. Y bueno, ya aquí básicamente me gustaría realmente hacer una eh, pregunta a ustedes, a todos los que están aquí en el chat. Eh, ¿Qué necesitan ustedes para convertirse en un experto en ciberseguridad? Pongan ustedes ahí en el chat si pueden. ¿Qué es lo que creen ustedes que necesita un... Eh, un experto o alguien, más bien principiante, vamos a decirlo así, que eh, necesita para convertirse en un experto en ciberseguridad. Me gustaría que dejen ahí ese comentario y me, me gustaría leerlos en, en un momento para saber qué pues básicamente les parece a ustedes, que, cómo lo ven. Vamos a dar un segundo para leer un momento. Tomar un vodka, por supuesto. Practicar tus conocimientos, practicar, así es. Exactamente. Bueno, y hacer carreras afines, ¿no? De eh, tecnologías pueden ayudarte también a ser un experto en ciberseguridad. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué, necesi qué herramientas creen ustedes que necesitan para empezar en este campo? Por supuesto, la... Uy. Se me cerró para el WordPress. Sí, ahí dejamos de ver la presentación. Listo, ah, ya perfecto. la vemos de nuevo. Ya la ven de Muy nuevo, perfecto. perfecto. Permítame y sí. me paro en donde estábamos. Eh... Vamos a la herramienta. Perfecto, Correcto. qué bueno que hagan... Ahí sí ven. Ya la vemos, perfecto. Perfecto. <laughs> Estas son las, básicamente las herramientas... Que todo experto en ciberseguridad debería conocer y aprender a utilizar. Lo que más común van a utilizar es Linux. ¿Por qué Linux? Porque es uno de los sistemas operativos que tiene básicamente facilidad de poder y la mayoría de las herramientas básicamente están disponibles es para Linux. Kali Linux, por ejemplo, es uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo de la ciberseguridad para realizar auditorías de ciberseguridad, ¿no? Eh, Bursuit, eh, SQL Mac, eh, MetaSploit, eh, NMac, básicamente son herramientas que todo experto en ciberseguridad debería comprender y aprender a utilizar para adentrarte a este, este mundo más allá también, por supuesto, de todo lo que conlleva eh, pues, las normativas, las leyes y, eh, y otro tipo de herramientas que pueden utilizar, ¿me entiendes? Entonces, todas estas es herramientas básicamente se les eh, las tienen en el botcán también de ciberseguridad y las van a aprender a utilizar también en este botcán, ¿no? Recomendaciones, aquí serían como consejos, vamos a decirlo así, ya de mi de mi parte, pero yo lo puse como recomendaciones más bien, porque fue algo que a mí nunca me dijeron, ¿vale? El convertirte en un experto en ciberseguridad tiene muchos riesgos legales, yo en su momento no lo sabía, Hoy día que los comprendo y que soy un hacker ético y que se dedica a, a, a realizar auditorías de manera profesional, eh, creo que evidentemente los comprende de una manera mucho mejor. Entonces, básicamente lo que yo les recomendaría es, primero, eh, enfóquense antes de, o sea, antes de llegar a una auditoría, primero estudien todos los temas legales que puedan ocurrir y creen contratos siempre con... Pues, las compañías o con las organizaciones que estén realizando esto, si no se puede un contrato, pongan los puntos bajo, eh, sobre la mesa, más bien dicho, eh, de forma de que la organización sepa hasta cuál es el, el alcance, ¿vale?, que, eh, de tu auditoría, para no llegar a un punto donde, oye, ¿por qué hiciste esto o por qué me vulneraste de alguna manera que yo no te lo pedí, ¿vale? Entonces, para no llegar a ese punto, pongan eh, sobre la mesa esos, esos digamos, esos detalles. Estudien, el mundo de la ciberseguridad no es algo que sea de, una, de la noche a la mañana. A mí me tomó más de 10 años, ¿me entiende? Yo, yo tengo experiencia de más de 12 años ya y fue un mundo y un trayecto larguísimo tener que eh, iniciar como Black Hacker y hoy día ser un, un hacker ético, ¿no? Entonces... Tiene muchos tropiezos y muchos temas a nivel legal que tienen que siempre tener en cuenta para hacer las cosas bien. Por favor, siempre hagan las cosas bien, no pasen por, lo que yo, eh, eh, por los errores que, que yo cometí y eh, esa es como de manera reflexiva también para ustedes. Si se quieren dedicar a esto de manera profesional, háganlo bien, háganlo como deben de hacerlo, con, siempre asesorándose de todas las maneras posibles, con incluso expertos que ya tengan, expertos de hacking éticos que ya tengan. Realmente ese, ese panorama de ambos lados, ¿no? De, de ser un Black Hack y un hacker ético, si es posible, y alguien que tenga todas las certificaciones también adecuadas para poder eh, pues ayudarlos a comprender cómo es este mundo de la piratería, ¿no? Piratería ética o piratería eh, maliciosa, pero, pero siempre comprendiendo cuáles son esos riesgos. ¿Me entienden? En, 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 el, en el curso de, del, del, del BotCamp de ciberseguridad y hacking ético, evidentemente todo esto lo vamos a ver mucho más en, en detalle y van a tener una experiencia mucho más enri enriquecedora sobre el contenido en, en ese podcast, ¿no? Y bueno, ya para básicamente finalizar, entonces preguntas. Vamos a decir eh, diez minuticos de preguntas y me gustaría entonces leerlos a ver qué preguntas tienen, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Sí, ya tenemos el, el tiempo súper este, limitado, pero bueno, vamos a responder a algunas preguntas que estuve aquí eh, rescatando igual de, del chat. Eh, nos comentaban eh, principalmente: había una, una pregunta que considero para ser hacker white primero hay que aprender a ser eh, hacker black, nos comenta Lisbeth Apolinar. Eh, no no necesariamente no no es el camino la idea la idea y es, era lo que lo que les explicaba no no, no nadie yo no tuve nadie que me logró explicar en su momento cómo convertirme directamente un hacker ético yo lo descubrí en el camino pero no fue la ruta correcta yo 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 me convertí en hacker guay eh, iniciando como malo porque en ese momento para mí malo era un hobby o sea era jugar con las tecnologías me entiende hoy día que comprendo todas las tecnologías y que básicamente eh, me convertí en un hacker ético entiendo que fue la ruta incorrecta y que habían otras maneras para eh, poder convertirme en un hacker ético desde el principio y no tener que pasar por todo eso que yo eh, pasé la ruta correcta es Tomen eh, bootcamps, eh, cursos de ciberseguridad, cursos de informática forense eh, y todo esto lo vamos a ver de incluso dentro del bootcamp también. Pero todo eso te va a ayudar a comprender de cómo hacer las cosas correctamente para no traspasar esa línea entre el bien y el mal. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús, por, por tu respuesta. Nos comenta Eric, van a hacer eh, bootcamp. Correcto, Eric. Ahorita, para todos los que estén interesados en estudiar este bootcamp de ciberseguridad y, y, y hacking ético, eh, tenemos el 40% de descuento. Si gustan, nos pueden dejar sus datos y un asesor les va a brindar la información personalizada. Ok, entonces, si sí, sí está el bootcamp, lo vamos a habilitar. Déjenos sus datos y un asesor se va a estar comunicando con todos ustedes. Perfecto. Y bueno, la última ¿Cuál? pregunta tenemos. Adelante, Jesús, adelante. Sí, ¿cuál es, la, ¿cuál es la pregunta? Estoy leyendo una, no sé si es la misma. Oh, uh, tenemos la de Néstor, que dice, ¿cuáles tips nos puedes dar para iniciar y si es necesario saber programar? Saber programar es un complemento si te quieres convertir en un experto en la ciberseguridad. Un complemento muy necesario, por supuesto. De hecho, en, en el UCAN tenemos también eh, eh, unos de, a nivel de, de desarrollo. Pero básicamente es un complemento fundamental que tienes que saber eh, para convertirte en un experto de ciberseguridad. Eh, esto porque evidentemente para las auditorías, por ejemplo, de pentesting. Siempre es necesario conocer eh, lenguajes de programación que te permitan pues, hacer diferentes eh, funciones, alterar código, que te permita hacer, por, por dar un ejemplo, una acción diferente a la que debería hacer la aplicación. Esto obviamente lleva a otros temas como la... Eh, criptografía, por ejemplo, a saber un poco de hexadecimal, a saber de temas de ofuscación de código, ¿me entiendes? Como cómo encriptar código también, ¿me entiendes? Entonces, todo esto, una cosa va a la otra. ¿Tienes que aprender a programar? Sí, por supuesto, tienes que saber por lo menos dos o tres lenguajes eh, mínimos, básicamente, para, y conocerlo para poder eh, ingresar a, también al tema de ciberseguridad. Es un campo muy, muy amplio y, como se lo dije en una de los slides, Nunca te vas a quedar sin trabajo. Definitivamente nunca te vas a quedar sin trabajo porque el mundo de la ciberseguridad es el mundo más amplio que tiene, ¿vale? Tienes todos los campos y todas las visiones al mismo tiempo. Desarrollo, cloud, infraestructura, manejo de datos, manejo de personas. Incluso en el curso de ciberseguridad y hacking ético vemos un temario que es... Todo enfocado a phishing y otro enfocado a todos los que son eh, ingeniería social. ¿Cómo lograr eh, que una persona te entregue datos? sin que sepa que los vas a utilizar para otra cosa, por así decirlo, ¿me entiendes? Entonces, básicamente es un botcam bien completo en donde se te van a dar todas la, las eh, herramientas que necesites para convertirte en un verdadero experto en ciberseguridad. Me gustaría básicamente eh, eh, cerrar con una, con una frase de Abraham Lincoln que dice, el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer y para el que me preguntó sobre las redes sociales ahí también están perfecto muchísimas gracias Jesús y pues bueno recuerden dejarnos sus datos ya ya vi que Eric ya nos dejó sus datos muchísimas gracias Eric los que estén interesados en estar con nosotros en este bootcamp pues bueno déjenos sus datos aprovechen el cupón de descuento que ahorita tenemos ya lo estamos compartiendo en el chat y pues agradecerte Jesús, gracias por brindarnos esta conferencia. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperemos verlos eh, próximamente en nuestro bootcamp. Muchísimas claro gracias, sí, Jesús. Gusto. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias.